Estoy muy contento hoy. ¿Sabes por qué? Vamos a lanzar una pregunta a la gente que nos ve en casa todas las semanas. ¿Ah, sí? Pregunta. Venga. ¿Podemos comer frituras con el método de la báscula? Aquí el polígrafo es Nuria. ¿Podemos tomar fritura? Hoy tengo que decir que estoy compinchada con Alejandro Viñal y sí, podemos comer frituras siempre y cuando sean frituras de calidad como la que nos va a enseñar hoy Alejandro. Lo más importante de todo, utilizar un buen aceite, vale, ¿de acuerdo? Vale. Nada de refinados, nada de procesados, especiales para frituras, olvidaros de todo eso. Oye, ¿y para la cena pescado frito, Nuria, o mejor mediodía? Pues para la cena, da igual. Por ejemplo, mira, se me está ocurriendo que esta receta que vas a hacer tú ahora, ¿sí?, puede ser perfectamente una cena como plato único. Y el caso es que me pregunta mucha gente, no últimamente, sino siempre, me pregunta en consulta, oye, ¿y la cena engorda? Porque yo para adelgazar lo que hago es comer una fruta y un yogur y punto. Me quito la cena, ¿no? Me quito la cena. No, la cena es una comida igual de importante que el resto del día. Igual, si empezamos a quitarnos nutrientes y alimentos, estamos desequilibrando realmente todo lo que tenemos que ingerir a lo largo del día. ¿Eh? O sea que hay que cenar y hay que cenar de forma completa. Bien, solo tenemos un poquito de sal en el salmonete y harina integral. O sea, simple. Vale. Exacto. Siguiente opción, que es el aceite de oliva. ¿A cuántos grados debemos freír? 170, 175. Cuanto más grados tengamos, más se nos descompone el aceite. Salmonete, aceite, no tiene que haber poco. Tiene que cubrir la pieza para que la fritura sea homogénea. ¿De acuerdo? Ahí se permite, Nuria, ¿no? Ahí sí, lo permitimos exactamente porque está explicando muy bien cómo hay que hacerlo. Perfecto. Pero claro, estamos hablando también que es todo calidad. O sea, estamos cogiendo todo lo mejor. Y con esto no queremos decir que ahora todos los días se tenga que hacer frituras en casa. No. Exactamente, que si no alguien en casa dirá, pues yo ahora me ceno todos los días pescado frito. Y ahí estás tú ya preparando, porque has dicho que ibas a hacer salmonetes con salteado de verduras. ¿Cómo sabemos si por dentro se queda jugoso el pescado, dependiendo de la cantidad que tenga, si es más, tiene más grosor o tiene menos grosor? Fijaros, el cuerpo humano está de hecho de un 60% de agua. Exacto. Lo mismo que el cuerpo humano, sí, es el pescado, es la carne o es la verdura, ¿de acuerdo? Nosotros cuando le echamos, ¿qué está pasando aquí? Hay humedad. Estas burbujas es agua. ¿De acuerdo? Vale. ¿Cómo lo vamos a controlar? Cuando tiene muchas burbujas, todavía está sin hacer por dentro. Cuando las burbujas llegan a la mitad, el por dentro del pescado está jugoso. Si nos quedamos en burbujas, se queda seco. ¡Hala! Ahí te lo dejo. O sea, por favor. Perfecto. Gracias. Vamos a hacer la guarnición. ¿Qué tenemos de guarnición? Nuestras famosas verduras de la dieta mediterránea. Pimiento rojo, pimiento verde, cebolla, zanahoria, puerro. Esto no nos puede faltar en casa porque nos vale para cualquier cosa. Y ahí sí las cantidades de aceite son más limitadas, más acorde con lo que realmente necesitamos, ¿no? Y si os fijáis, tenemos nuestra garra de verdura. Y respecto a todos esos colores de estas verduras que utilizas, tiene mucha vitamina C, mucha vitamina A, son buenísimos. Es una mezcla estupenda. Bueno, tenemos nuestras verduritas que para hacerlas saltear rápidamente, el corte fino es muy importante. Vale. ¿De acuerdo? ¿Vale? Así que salteamos las verduritas. Aunque no te gusten las verduras, es que es tan apetecible lo que está ahí. Eso y acabas de ponerle un huevo. Un huevito, que para por la noche nos viene perfecto y ya está. Pero esto no va a ser mucho, Nuria. Pescado, huevo... Nuria nos dice... Mientras la ración sea la adecuada, podemos combinar un alimento con otro. Otra cosa es que nos hagamos aquí un festín. Pero claro, bueno, si la ración es adecuada... Claro, si nos tomamos 4 salmonetes, 2 huevos... y 3, entonces no, vamos a ir a raciones. Esos 2 salmonetes serían perfectos para una ración. Mira. Ya tenemos nuestro salmonete, nuestro pedazo de plato para la noche. Para una persona, para la cena. Eso es una ración para una persona. Un plato único, pero vamos, es que con esto sería suficiente, ¿no, querida Nuria? ¿Sí? ¿Cómo lo veis? ¿Sí? Sí. Pues Luis, nos falta el postre. ¿El postre? ¿Qué tenemos de postre? A ver, déjame que lo adivine. ¿Tenéis toda vuestra manzana, chicos? Fijaros, en el programa de hoy, Frutas y Ruth nos trae su nueva manzana. Es la manzana Golden. Fijaros, es crujiente, sabrosa. ¿Y qué puedo deciros? Para la cocina es excelente. La podemos hacer al horno, la podemos hacer en una crema o en una ensaladita. ¿Qué puedo deciros que vosotros no sepáis? Con el Ruth, muerde y... ¡Sabrea! Estoy muy contento hoy. ¿Sabes por qué? Vamos a lanzar una pregunta a la gente que nos ve en casa todas las semanas. ¿Ah, sí? Pregunta. Venga.
¿Podemos comer frituras con el método de la báscula? Aquí el polígrafo es Nuria. ¿Podemos tomar fritura? Hoy tengo que decir que estoy compinchada con Alejandro Viñal y sí, podemos comer frituras siempre y cuando sean frituras de calidad como la que nos va a enseñar hoy Alejandro. Lo más importante de todo, utilizar un buen aceite, ¿de acuerdo? Vale. Nada de refinados, nada de procesados especiales para frituras, olvidaros de todo eso. Oye, ¿y para la cena pescado frito, Nuria, o mejor mediodía? Pues para la cena, da igual. Por ejemplo, mira, se me está ocurriendo que esta receta que vas a hacer tú ahora puede ser perfectamente una cena como plato único. Y el caso es que me pregunta mucha gente, no últimamente, sino siempre, me pregunta en consulta, oye, ¿y la cena engorda? Porque yo para adelgazar lo que hago es comer una fruta y un yogur y punto. Me quito la cena, ¿no? No, la cena es una comida igual de importante que el resto del día. Igual, si empezamos a quitarnos nutrientes y alimentos, estamos desequilibrando realmente todo lo que tenemos que ingerir a lo largo del día. ¿Eh? O sea que hay que cenar y hay que cenar de forma completa. Bien, solo tenemos un poquito de sal en el salmonete y harina integral. O sea, simple. Vale. Exacto. Siguiente opción, que es el aceite de oliva. ¿A cuántos grados debemos freír? 170-175. Cuanto más grados tengamos, más se nos descompone el aceite. Salmonete, aceite, no tiene que haber poco. Tiene que cubrir la pieza para que la fritura sea homogénea. ¿De acuerdo? Ahí se permite, Nuria, ¿no? Ahí sí, lo permitimos exactamente porque está explicando muy bien cómo hay que hacerlo. Perfecto. Pero claro, estamos hablando también que es todo calidad. O sea, estamos cogiendo todo lo mejor. Y con esto no queremos decir que ahora todos los días se tenga que hacer frituras en casa. No. Exactamente, que si no alguien en casa dirá, pues yo ahora me ceno todos los días pescado frito. Y ahí estás tú ya preparando, Luis, porque has dicho que ibas a hacer salmonetes con salteado de verduras. ¿Cómo sabemos si por dentro se queda jugoso el pescado? Dependiendo de la cantidad que tenga, si es más tiene más grosor o tiene menos grosor. Fijaros, el cuerpo humano está de hecho de un 60% de agua. Exacto. Lo mismo que el cuerpo humano, es el pescado, es la carne o es la verdura, ¿de acuerdo? Nosotros cuando le echamos, ¿qué está pasando aquí? Hay humedad. Estas burbujas es agua. ¿De acuerdo? Vale. ¿Cómo lo vamos a controlar? Cuando tiene muchas burbujas, todavía está sin hacer por dentro. Cuando las burbujas llegan a la mitad, el por dentro del pescado está jugoso. Si nos quedamos en burbujas, se queda seco. ¡Hala! Ahí te lo dejo. O sea, por favor. Perfecto. Gracias. Vamos a hacer la guarnición. ¿Qué tenemos de guarnición? Nuestras famosas verduras de la dieta mediterránea. Pimiento rojo, pimiento verde, cebolla, zanahoria, puerro. Esto no nos puede faltar en casa porque nos vale para cualquier cosa. Y ahí sí las cantidades de aceite son más limitadas, más acorde con lo que realmente necesitamos, ¿no? Y si os fijáis, tenemos nuestra garra de verdura. Y respecto a todos esos colores de estas verduras que utilizas, tiene mucha vitamina C, mucha vitamina A, son buenísimos. Es una mezcla estupenda. Bueno, tenemos nuestras verduritas que para hacerlas saltear rápidamente, el corte fino es muy importante. Vale. ¿De acuerdo? ¿Vale? Así que salteamos las verduritas. Es, aunque no te gusten las verduras, es que es tan apetecible lo que está ahí. Eso es. Y acabas de ponerle un huevo. Un huevito, que para por la noche nos viene perfecto y ya está. Pero esto no va a ser mucho, Nuria. Pescado, huevo... Nuria nos dice. Mientras la ración sea la adecuada, podemos combinar un alimento con otro. Otra cosa es que nos hagamos aquí un festín. Pero claro, bueno, si la ración es adecuada... Claro, si nos tomamos 4 salmonetes, 2 huevos... y entonces no, vamos a ir a raciones. Esos 2 salmonetes serían perfectos para una ración. Mira. Ya tenemos nuestro salmonete, nuestro pedazo de plato por la noche. Para una persona, para la cena. Eso es una ración para una persona. Un plato único, pero vamos, es que con esto sería suficiente, ¿no, querida Nuria? Ya está. ¿Sí? ¿Cómo lo veis? ¿Sí? Sí. Pues Luis, nos falta el postre. ¿El postre? ¿Qué tenemos de postre? A ver, déjame que lo adivine. ¿Tenéis toda vuestra manzana, chicos? Fijaros, en el programa de hoy, Frutas e Ruz nos trae su nueva manzana. Es la manzana Golden. Fijaros, es crujiente, sabrosa. ¿Y qué puedo deciros? Para la cocina es excelente. La podemos hacer al horno, la podemos hacer en una crema o en una ensaladita. ¿Qué puedo deciros que vosotros no sepáis? Con el Ruz, muerde y... Estoy muy contento hoy. ¿Sabes por qué? Vamos a lanzar una pregunta a la gente que nos ve en casa todas las semanas. ¿Ah, sí? Pregunta. Venga. ¿Podemos comer frituras con el método de la báscula? Aquí el polígrafo es Nuria. ¿Podemos tomar fritura? Hoy tengo que decir que estoy compinchada con Alejandro Viñal y sí, podemos comer frituras siempre y cuando sean frituras de calidad como la que nos va a enseñar hoy Alejandro. Lo más importante de todo,
utilizar un buen aceite, vale, ¿de acuerdo? Vale. Nada de refinados, nada, nada de procesados, especiales para frituras, olvidaros de todo eso. Oye, ¿y para la cena pescado frito, Nuria, o mejor mediodía? Pues para la cena, da igual. Por ejemplo, mira, se me está ocurriendo que esta receta que vas a hacer tú ahora, ¿sí?, puede ser perfectamente una cena como plato único. Y el caso es que me pregunta mucha gente, no últimamente, sino siempre, me pregunta en consulta, oye, ¿y la cena engorda? Porque yo para adelgazar lo que hago es comer una fruta y un yogur y punto. Me quito la cena, ¿no? Me quito la cena. No, la cena es una comida igual de importante que el resto del día. Igual, si empezamos a quitarnos nutrientes y alimentos, estamos desequilibrando realmente todo lo que tenemos que ingerir a lo largo del día, ¿eh? O sea que hay que cenar y hay que cenar de forma completa. Bien, solo tenemos un poquito de sal en el salmonete y harina integral. O sea, simple. Vale. Exacto. Siguiente opción, que es el aceite de oliva. ¿A cuántos grados debemos freír? 170, 175. Cuanto más grados tengamos, más se nos descompone el aceite. Salmonete, aceite, venga, no tiene que haber poco. Tiene que cubrir la pieza para que la fritura sea homogénea. ¿De acuerdo? Ahí se permite, Nuria, ¿no? Ahí sí, lo permitimos exactamente porque está explicando muy bien cómo hay que hacerlo. Perfecto. Pero claro, estamos hablando también que es todo calidad. O sea, estamos cogiendo todo lo mejor. Y con esto no queremos decir que ahora todos los días se tenga que hacer frituras en casa. No. Exactamente, que si no alguien en casa dirá, pues yo ahora me ceno todos los días pescado frito. Y ahí estás tú ya preparando, porque has dicho que ibas a hacer salmonetes con salteado de verduras. ¿Cómo sabemos si por dentro se queda jugoso el pescado? Dependiendo de la cantidad que tenga, si es más, tiene más grosor o tiene menos grosor. Fijaros, el cuerpo humano está hecho de un 60% de agua. Exacto. Lo mismo que el cuerpo humano, sí, es el pescado, es la carne o es la verdura, ¿de acuerdo? Uh-huh. Nosotros cuando le echamos, ¿qué está pasando aquí? Hay humedad. Estas burbujas es agua, ¿de acuerdo? Vale. ¿Cómo lo vamos a controlar? Cuando tiene muchas burbujas, todavía está sin hacer por dentro. Cuando las burbujas llegan a la mitad, el por dentro del pescado está jugoso. Si nos quedamos en burbujas, se queda seco. ¡Hala! Ahí te lo dejo. O sea, por favor. Perfecto. Gracias. Vamos a hacer la guarnición. ¿Qué tenemos de guarnición? Nuestras famosas verduras de la dieta mediterránea. Pimiento rojo, pimiento verde, cebolla, zanahoria, puerro. Esto no nos puede faltar en casa porque nos vale para cualquier cosa. Y ahí ¿vale? sí, las cantidades de aceite son más limitadas, más acorde con lo que realmente necesitamos, ¿no? Y si os fijáis, tenemos nuestra garra de verdura. Y respecto a todos esos colores de estas verduras que utilizas, tiene mucha vitamina C, mucha vitamina A, son buenísimos. Es una mezcla estupenda. Bueno, tenemos nuestras verduritas que para hacerlas saltear rápidamente, el corte fino es muy importante. Vale. ¿De acuerdo? ¿Vale? Así que salteamos las verduritas. Aunque no te gusten las verduras, es que es tan apetecible lo que está ahí. Eso y acabas de ponerle un huevo. Un huevito, que para por la noche nos viene perfecto y ya está. Pero esto no va a ser mucho, Nuria. Pescado, huevo... Nuria nos dice. Mientras la ración sea la adecuada, podemos combinar un alimento con otro. Otra cosa es que nos hagamos aquí un festín. Pero claro, bueno, si la ración es adecuada... Claro, si nos tomamos 4 salmonetes, 2 huevos y 3, entonces no, vamos a ir a raciones. Esos 2 salmonetes serían perfectos para una ración. Mira, ya tenemos nuestro salmonete, nuestro pedazo de plato para por la noche. Para una persona, para la cena. Eso es una ración para una persona. Un plato único, pero vamos, es que con esto sería suficiente, ¿no, querida Nuria? Y ya está. ¿Sí? ¿Cómo lo veis? ¿Sí? Sí. Pues Luis, nos falta el postre. ¿El postre? ¿Qué tenemos de postre? A ver, déjame que lo adivine. ¿Tenéis toda vuestra manzana, chicos? Fijaros, en el programa de hoy, Frutas Herruz nos trae su nueva manzana. Es la manzana Golden. Fijaros, es crujiente, sabrosa. ¿Y qué puedo deciros? Para la cocina es excelente. La podemos hacer al horno, la podemos hacer en una crema o en una ensaladita. ¿Qué puedo deciros que vosotros no sepáis? Con Herruz, muerde y... ¡Sabe!